Surge como porque teníamos como mucha impotencia, ciertos como grupos que hacemos como lo mismo, esta cuestión como de la recreación, que queríamos ir a ayudar con todo lo que ha sucedido. Y bueno, se entiende que había mucha gente en todos los lugares y no estábamos pudiendo como ayudar y sentíamos como mucha frustración, como mucha impotencia, porque teníamos como mucho ánimo y como muchas emociones. Entonces surge la idea pues de venir a un espacio público, que no, pues no es un albergue, no es un centro de acopio, es un parque, para poder pues brindar como actividades y herramientas que nos relajaran, que nos bajen la tensión, poder compartir entre todos y todas pues experiencias de lo que está sucediendo. Se nos han acercado un montón de personas como con las mismas intenciones que nosotros traíamos, entonces lo que hicimos fue más bien juntarnos y organizarnos para poder estar brindando estas actividades pues a todo mundo que quisiera venir y pasar un rato un poco más de relajación. Somos un grupo de animadores a la lectura que decidimos abrir una biblioteca aquí en el Parque España, que es la Biblioteca Pública Carlos Fuentes, para hacer actividades para la gente que bueno, resultó damnificada del sismo. Iniciamos con poder abrir para que la gente pudiera entrar al baño y bueno, ha crecido esto, ¿no? Y ha sido mucho por la propuesta de la gente y las ganas de que quieren de ayudar. Pues muy padre, porque te relajas, te sueltas, te olvidas, ¿no? Te pones a pintar. Mira a su papá, que ha estado en todo el asunto del edificio de que se cayó, ¿sí? Y de los otros que, bueno, ellos son de aquí, entonces han estado ayudando. No ha parado, o sea, se vino un rato y se puso a pintar junto con su hijo. Entonces, yo lo que veo, estaba... Obviamente porque es su papá, pero lo estaba haciendo con gusto, estaba relajándose y con la música también. Entonces creo que es algo que sí, siempre es padre, en estos momentos resulta muy relajante. La reacción ha sido muy extraña, pues, porque es difícil pensar que en una situación en la que estamos nos pongamos a contar un cuento, a hacerles música. Pero el resultado ha sido... benéfico en el sentido que la gente se calma, se relaja. Está bien padre, la verdad es que nos damos cuenta que con solo platicar de repente nos estamos como entre todos ayudando a desahogar, a compartir experiencias. Llegan las personas y les da como mucho gusto que haya espacios para todos también, ¿no? O sea, como que se tome en cuenta como a toda la comunidad, sobre todo con el muro que está aquí afuera en donde escribimos sentimientos de lo que nos ha pasado, relatar como ciertas experiencias. La gente se motiva mucho, se conmueve muchísimo de ver pues como lo que han escrito las demás personas y ha generado como mucha empatía y es bien bonito escuchar lo que pues la gente tiene que decir y que de pronto no se encontraban estos espacios. Hemos tenido muchas actividades, todas tienen como objetivo realmente usarlas un poco como de un espacio terapéutico, aunque las actividades todas han sido recreativas. Hemos hecho como el librito de cuando la tierra se movió, que hubo una adaptación de ese librito a una versión como mexicana. Las actividades que estamos proponiendo nosotros son meramente de fomento a la lectura y de integración. Y se están sumando muchas propuestas que están llegando aquí. Eric está trabajando con cómics. La idea central que tiene él es la reconstrucción por medio de nuestros superhéroes y que nosotros a los niños el mensaje es que ellos pueden ser los superhéroes para poder reconstruir su ciudad que ahorita los necesita. Lo que nos encontramos con los niños es que están dispuestos, los niños están dispuestos a reconstruir, están dispuestos a ayudar y están dispuestos a hacer lo posible para que su ciudad sea mejor. Pareciera o a veces como grandes creemos que las niñas y niños como que no se están dando mucho cuenta, pero claro que se están dando mucho cuenta y muchos tienen como también mucha energía contenida. Entonces venir a estos espacios y que podamos platicar, ¿no?, en conjunto, en círculos de reflexión, estos sentimientos, qué es normal tener miedo, qué hacer para estar seguro, cómo puedo ayudar, también dando abrazos, escuchando a la gente.
siendo amable, no olvidar lo que está sucediendo y que no sea como esta semana de mucha energía y que después otra vez como vuelva a la normalidad y que se nos olvide lo que sucede, ¿no? Creo que la forma que podemos apoyar mucho es de verdad compartiendo lo que nos pasó, dónde estábamos, qué sentimos, llorar si lo sentimos necesario, expresar que tuvimos miedo, saber qué podemos hacer o con qué habilidades contamos para estar bien, ¿no? Identificarlas. Y creo que estos espacios de recreación se prestan mucho para generar esta confianza. Estoy conmovida por toda la ciudadanía, los jóvenes. Ay, no. Me conmueve ver a todos los millennials, o sea, despertar y todo eso. Estoy contenta de ver eso, estoy triste de todo lo que pasó, pero contenta de ver que los muchachos están apoyando y están volteando a verse, que eso es lo importante, dejar el celular y voltearse a ver.